Señor presidente Vladimir Putin, muchas gracias realmente por darnos esta oportunidad de participar, en mi caso por segunda vez, en el foro de San Petersburgo. En verdad, Argentina ha sido el primer país en América Latina en aprobar la vacuna Sputnik V y el segundo en el mundo. Y la verdad es que estamos muy conformes con los logros que hemos alcanzado vacunando a nuestra gente con la vacuna salida del Instituto Gamaleya y financiada por el Fondo Soberano de la Federación Rusa. Para nosotros ha sido muy valioso porque millones de argentinos han visto preservar su vida gracias al desarrollo científico de Rusia en el que siempre confiamos. Rusia es un país que ha sabido desarrollar la investigación, la ciencia y la tecnología como los países más importantes del mundo. Y nosotros siempre tuvimos confianza en esa capacidad rusa para el desarrollo de una vacuna tan importante y que tanto esperaba el mundo. Argentina y Rusia tienen una historia común que ya cuenta con 136 años de amistad. Pero hace 6 años Rusia y Argentina tienen un vínculo estratégico para poder desarrollarse mejor y combinar el esfuerzo de ambos países en la búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos. Y en eso, la verdad, la pandemia nos ha dado una gran oportunidad para que ese encuentro de la comunidad rusa y de la comunidad argentina y del gobierno ruso y del gobierno argentino se profundicen y se afiancen mejor que nunca. Y en eso recuerdo que en aquella primera reunión que tuvimos del G20, yo planteé la necesidad de que el mundo pueda acceder a la vacuna como un bien global y que seamos capaces de llevar el auxilio de los países más desarrollados y que podían acceder a la definición de la vacuna, que pudieran llevar todo eso y todo ese conocimiento, trasladarlo a aquellos que estaban más necesitados, los países de renta baja y los países como Argentina de renta media. Solamente en los países de renta media se concentra el 63% de la pobreza del mundo. Así que dense cuenta lo importante que es poder contar con ese bien global que era la vacuna. Y para mi alegría, en aquella reunión del G20, el presidente Putin siguió exactamente la misma lógica que yo había planteado y me sentí muy acompañado. Y cuando llegó el momento y pudimos acceder a la vacuna desarrollada por el Instituto de Gamaleya, bueno, vimos con mucha alegría la oportunidad. Pudimos conocer en profundidad la investigación y el desarrollo alcanzado y con el enorme apoyo del Fondo Soberano de Rusia, pudimos alcanzar los acuerdos que alcanzamos y pudimos lograr que gran parte, un número muy importante, el número mayoritario de los argentinos vacunados, bueno, hoy hayan logrado la inmunidad gracias a la vacuna de Sputnik V. Y entonces, yo lo celebro y lo agradezco sinceramente. El pueblo argentino, el gobierno argentino, este presidente, créame, presidente Putin, le estamos inmensamente agradecidos. Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles. Y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia, el Fondo Soberano de Rusia, el Instituto Gamaleya, estuvo al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir que las vacunas que el mundo no nos estaba dando. Desde ese lugar de gratitud quiero enviarle un sincero abrazo. Muy feliz además porque hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V. El día domingo, si Dios quiere, un avión estará partiendo de Moscú trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato.
principio activo que el Instituto Gamaleya nos proveerá. Y junto con ese principio activo vendrán vacunas para Argentina y también traeremos vacunas para el Paraguay. Del mismo modo que en su momento trajimos vacuna para Bolivia y del mismo modo que tratamos de acercar a México y a Rusia para que encuentren un acuerdo para que la vacuna de Gamaleya, la vacuna Sputnik V, termine llegando también al pueblo mexicano. Con la tranquilidad de poder estar alcanzando este logro, con el agradecimiento por el compromiso que ustedes han demostrado, quiero despedirlo con el deseo de siempre de poder verlo pronto y estrecharle la mano y mirándolo a los ojos, darle las gracias por el compromiso que ha tomado con mi patria. Muchas gracias, presidente Putin. Muchas gracias al presidente Fernández por sus palabras tan cálidas. Un día histórico, un día muy pero muy importante para encarar el camino de la soberanía, porque lo que permite que la vacuna empiece a producirse en la Argentina tiene que ver directamente con ser soberanos. Es un día histórico con números que realmente resultan muy esperanzadores de la cantidad de vacunas que se aspiran a producir en la República Argentina. Está Víctor Hugo en contacto con nosotros para analizar lo que está ocurriendo en el país a partir de esta novedad y de oficializar el acuerdo con Rusia. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Luciana, un abrazo muy grande. Qué lindo estar en contacto con vos. Son buenas noticias todas las que empezó dando Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Lo de Schiaretti también es una buena noticia. Será tardío, pero de todas maneras tenemos que valorarlo en términos positivos, el aceptar cómo las cosas debieron ser hace ya bastante tiempo. No importa, miremos para adelante y también es útil lo que pasó con Schiaretti y esto que acabamos de presenciar del encuentro de los dos presidentes de Rusia y de la Argentina, con datos tan positivos y la aparición de la gente del laboratorio de Pilar, que va a ser la responsable de varios aspectos, el fraccionamiento, etcétera, y también el envasado de las vacunas. Me parece que todo viene a conformar un ciclo, un día muy virtuoso para la propia Argentina y para la esperanza de la gente. Necesitamos de esto. Y ya no se trata solamente de la esperanza, algo que va a suceder y que nos estamos planteando. Estas son realidades. La compra de los 10 millones de vacunas por parte de Axel Kicillof con esta empresa, con este instituto, laboratorio de la India, que es un país controversial, país que tiene de estas cosas formidables y también los inconvenientes que deriva del coronavirus y que ya sabemos hasta dónde los ha llevado en una situación verdaderamente trágica. Para la Argentina esto es potenciar el trabajo que se viene realizando, Luciana, y me parece que estamos en el mejor de los caminos. Esa conversación de Putin y Alberto Fernández tiene un valor internacional enorme y además vos usaste una palabra muy interesante, soberanía. El sentido de soberanía se aplica a cómo uno negocia con un país, pero también al derecho que se da a un país como la Argentina de negociar con quien le sea bueno a los argentinos y no solamente con aquellos que se creen un poco dueños de esta área o dueños del mundo. Si hay tres grandes en el mundo y se llaman Rusia, Estados Unidos y China, pues es muy bueno que la Argentina pueda negociar con los tres. Es interesantísimo que lo pueda hacer. Y para esto hay que tener personalidad y un sentido como el que vos manejabas, un sentido soberano. Víctor Hugo, Adrián Salonia, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, Adrián, es un gusto escucharte también. A ver, Víctor Hugo, yo pensaba, ¿no?, mientras lo escuchaba al presidente y a Putin, ¿no?, en este país, algunos argentinos pusieron en duda el desarrollo científico de Rusia, ¿no?, históricamente en vacunas, que es algo inadmisible, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? En este momento está muy claro que no es menos que ninguna vacuna de todas las que se conocen en el mundo entero, incluida la Pfizer, la AstraZeneca o la que sea, la que raye. Sputnik V está claramente entre las mejores, posicionada con una altísima eficacia, que cada día nos va prometiendo descubrir más todavía. Esto de la primera dosis como suficiente, la Sputnik Light, cada paso que ha dado y el hecho de poderlo fabricar en la Argentina me parece
un avance formidable, y que ha sido en el mismo sentido en el que vos mencionabas todos los ataques padecidos por la vacuna Sputnik, en realidad por el gobierno argentino y por el pueblo argentino, aparecieron hace dos o tres días. Yo leí una noticia que no podía creer sencillamente. Decía que el Richmond es el laboratorio que va a envasar la vacuna Sputnik. Va a ser mucho más que eso, mucho más que el envasado. Pero trataban de minimizar la participación del laboratorio porque era una manera también de minimizar el papel del gobierno argentino en esta historia de las vacunas, que cada vez viene mejor. Cada día nos entusiasma pensando en que la palabra millones ya es una compañera de la palabra vacunas en la Argentina. Y esto es también millones de vacunados. Y es lo único que nos va a sacar. Porque el comportamiento social, por más que se les pida, ya definitivamente es un tema en el que se empata cuando mucho y la derrota está siempre dando vueltas. Al Reino Unido, lo que le permitió hace dos días no tener una sola persona que muriese por coronavirus fue la vacuna, fue la vacunación masiva. Y esto es lo que la Argentina tiene que buscar y en eso estamos. Claro. Víctor Hugo, algunos puntos destacados de lo que recién escuchábamos. Recién vos también hacías mención a millones. Ya se anunció que el laboratorio en la República Argentina está capacitado para producir más de 100 millones de dosis al año. Ese es el número más significativo, más importante que recién escuché cuando se confirmaba esta aspiración, un número que nos brinda tranquilidad. Y otra de las frases que también quiero destacar cuando decía Putin en el inicio de la conferencia de manera conjunta con Alberto Fernández es que hay que dejar de lado las discrepancias políticas porque la vacuna rusa, como recién también mencionabas, tiene una de las mayores eficiencias que se han demostrado de las vacunas hasta el día de hoy. Es apabullante lo que ha sucedido. Luciana, es extraordinario. Yo sé que al 90% del periodismo le va a costar reconocer que el paso dado por el gobierno argentino es excepcional, es inolvidable en materia de política internacional. Lo que se consiguió con Rusia es propio de quienes juegan de una manera muy inteligente en ese tablero de la política internacional. Mirá si nos hubiéramos quedado pensando que a Carrió y al diario Clarín y a Mañeto les iba a molestar que la Argentina negociara con Rusia. Mirá si se hubiera detenido todo por la acusación absurda de hace poco de que había un pedido de coima para la norteamericana o la otra, la de que había un negociado hecho con la Sputnik. Si se hubiera paralizado el país en esa discusión. Por suerte no fue así. Y avanzó hasta el límite que le permite hoy día golpearse el pecho. ¿Qué hubiera sido de la Argentina si tan solo hubiera confiado en Pfizer, que no entregó nunca las vacunas? Lo que pasó en Chile, lo que pasó en Uruguay, lo que sucedió con la Unión Europea. Por supuesto que no había mala fe, que vendían más de lo que podían producir. Pero en esa venta de más de lo que podían producir, la Argentina pudo estar también entre los países que solamente protestaran porque no se entregaban esas vacunas. Y se lanzó a la compra de todo lo que había en materia de vacunas. Mira, hoy estamos comprando en la India a través del paso magnífico que da el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Sinopharm, AstraZeneca, la Sputnik, todo sirve y todas tienen un valor con el 80, con el 75, con el 70% de eficacia, pero siempre estamos hablando de las vacunas más desarrolladas y más importantes. Y encima, lo que ustedes mencionaban, la fabricación de 100 millones de vacunas en la Argentina que va a terminar definitivamente con el problema. Esto es un poco más adelante. En el ahora, lo que tenemos es la certeza de todas las vacunas que van a venir y de todas las que se van a hacer esta semana. A mí me parece espectacular y digno de recuerdo este paso que se ha dado por parte del gobierno argentino de enorme sabiduría en el manejo del tablero internacional de la política. Pero Víctor Hugo, es futuro, pero es presente, porque lo que se aspira en lo inmediato es que Argentina pueda producir 500.000 dosis por semana. Esta semana, la otra semana, efectivamente, y estamos hablando de los millones que vendrán a futuro y que seguramente en la suma, muy rápidamente, se van a poder concretar. Creo que el valor para mí es político, por supuesto.
el alivio es la vacuna. Ahora, la palabra sagrada en este momento es vacuna. Y la palabra bendecida es millones. Pero también está el sentido de política internacional, el manejo del tablero que le permitió con enorme personalidad y contra grandes enemigos internos, contra notables y pasos del periodismo y de la política, al gobierno argentino dar este paso gigantesco que hoy le permite tener a Estados Unidos mandándole vacunas, tener a Rusia asociada para la fabricación de vacunas y tener a China mandando próximamente otra millonada de Sinopharm. Esto es extraordinario. Esto es no cerrarte ninguna puerta, por el contrario, abrirlas todas, y no a los empujones, y mucho menos de rodillas, sino desde una negociación que habla muy bien del país como tal, con un sentido de la dignidad y de la soberanía. Soberanía para mí es la dignidad de cada uno de nosotros sumada. La soberanía tiene que ver con nuestro sentido de la dignidad. Y me parece que el gobierno ha tenido un enorme acierto en buscar los caminos que finalmente encontró. Víctor Hugo, ¿crees que va a ser imperdonable el comportamiento de la oposición y de algunos sectores que desde hace un año y hasta ahora realizan manifestaciones desafiando las medidas sanitarias del gobierno? Cuando hablamos de oposición, para tu entender, para tu análisis, ¿es toda la oposición que tuvo poca colaboración con el gobierno, o podemos hacer una diferenciación? Va a ser divertido ver en las próximas horas de qué manera van a jugar en contra, porque es lo que van a hacer. No vamos a ver el título de respeto y de consideración que merece este acuerdo que acaban de anunciar Alberto Fernández y Putin. Va a ser muy sobrio, y al primer momento que puedan van a ir en contra de eso, van a ir por ideología, lo cual es absurdo, es una estupidez, porque es un país capitalista, Rusia. Capitalismo de Estado, pero capitalismo al fin. Tanto es así que hoy, cuando Alberto Fernández le decía a Putin en este foro de San Petersburgo que lo que ocurre en materia de política internacional es que el capitalismo no ha dado plena satisfacción, yo decía, ¿para qué recorrer ese camino? Dejémoslo, porque ese hombre también representa el capitalismo, un capitalismo revolucionario, si se quiere, porque es capitalismo de Estado. Pero capitalismo al fin. Y se puede negociar con él, que es capitalismo, se puede negociar con China, que yo no sabría definirlo, si hoy día es capitalismo socialista, socialismo en el capitalismo, ya es muy difícil, porque está todo muy mezclado, porque se parecen en muchísimos aspectos a los países capitalistas, y sin embargo mantienen organizaciones y bases que tienen que ver con el viejo comunismo, con el viejo socialismo, con el viejo maoísmo, cosas que desde aquí solamente podemos mencionar por la lectura insistente que realizamos de lo que son las noticias internacionales, porque la experiencia de vivirlo en carne propia es imposible. Es un gran día, Adrián, Luciana, es un día formidable, que empieza con la noticia de lo que va a ser la provincia de Buenos Aires, que sigue con lo de Schiaretti, que yo valoro muchísimo, que por fin se pongan a pensar en qué es lo que pueden hacer de verdad por su provincia y por el país, y termina con esta convocatoria que nos han hecho, que yo viví alborozadamente palabra por palabra en el encuentro de Alberto Fernández y de Putin. Creo que no vamos a tener una correspondencia, yendo a tu pregunta, de quienes van a estar sistemáticamente en contra, los que dijeron que la vacuna era veneno, que sembraba dudas, que no tenía validez, que no tenía la calidad de otra. Todo lo que dijeron, ya lo sabemos, de qué manera nos han hostigado y nos han perseguido con mentiras. Ahora tratarán de inventar alguna, cada día es menos creíble, cada día hacen más agua con los disparates que dicen, como les ocurrió ayer con el tema COVAX, del que solamente salen porque no tienen vergüenza. Porque de otra manera el título de Clarín, el título de La Nación, desde el punto de vista de un periodismo que se precie, obligaría a un pedido de disculpas muy grande por todo lo alto a una población a la que le mintieron, la engañaron y la llenaron de desconfianza, claro, por lo menos a muchos de sus seguidores. La realidad vino a decirnos que todo fue un gran acierto, que todo ha sido positivo y virtuoso en el recorrido, en el círculo que la Argentina termina de dibujar hace minutos
con la reunión de Alberto Fernández y Putin. Víctor Hugo, hay otra lectura que también me gustaría que vos consideres y que amplíes, que es lo que en algún momento acá en la Argentina un sector político nos quiso hacer creer, que es que la ciencia nacional no sirve, que la producción local no sirve, que lo propio no sirve y que todo lo que parte del Estado considerado para esos sitios, para esos lugares, es un gasto y no una inversión. Y a las claras está la importancia y la trascendencia que tiene el apoyo a la ciencia, a la tecnología, a los científicos y a las científicas de la República Argentina, donde hay que seguir apoyando y apostando por el país, porque son esos mismos científicos y científicas que hoy, que sí están en la Argentina, van a poder salvar muchísimas vidas. Qué bien dicho, Luciana, tanto que temo que si hablo, desmejoro lo que acabas de manifestar. Julián Capasso puede perfectamente cederles a ustedes el título de una nota de hace 2 o 3 días que marca hasta dónde han sido insistentes en la perversidad. Esa que decía que el laboratorio que va a fabricar vacunas desde la Argentina, 500.000 vacunas por semana, envasa. Es un envasador de las vacunas. Era una manera de bajarle el precio al laboratorio, pero fundamentalmente al gobierno, que es históricamente el que apoyó a ese laboratorio, y también a todo lo que se está haciendo en Pilar. Por lo tanto, habrá que esperar una reacción. Yo no tengo ninguna duda de que al caer la tarde, cuando aparezcan en los programas de los canales que hacen de la miseria una cotidianeidad, estará sentada Patricia Bullrich diciendo que aquí lo que hay es una coima o algo por el estilo entre Putin y Alberto Fernández. Aparecerá Negri imitando a Alfonsín y diciendo las sandeces que suele hacer. Aparecerá Cornejo pidiendo que se independice Mendoza de un país que es capaz de negociar con Rusia. Podemos asistir a cualquier disparate de cada uno de ellos. Irá Carrió a competir a ver quién dice la tontería más grande con Patricia Bullrich. Surgirán voces que nunca les permitirá decir algo decente como: la verdad, saludamos al gobierno argentino porque ha dado un paso muy interesante y muy positivo, y porque efectivamente vamos a tener los millones de vacunas que se necesitan para vacunar a toda la población. No lo van a decir. No saben recorrer ese camino. No van a tener esa hidalguía. Quiero hacer una excepción. El que viene jugando de una manera interesante, y lo menciono porque es un hombre que yo he criticado muchísimo cuando alentaba la salida de la gente a las manifestaciones que se hicieron el año pasado en el Obelisco, etcétera, que es el ministro de Salud de la ciudad, Quirós. Quirós está teniendo un comportamiento interesante en estos últimos 2 o 3 días. Sus declaraciones son valiosas y perfectamente no se nos van a caer los anillos por exaltarlo. Así que cuando digo que de ellos lo único que se puede esperar, aguardar, es el disparate, la socarronería, la tergiversación, el desprecio y, por supuesto, la mentira con la que caminan del brazo, debo señalar que hay quienes parecen darse cuenta de que en algún momento tenés que jugar a favor de la gente. Si ustedes buscan esas declaraciones de hoy, de Quirós, alguna de las cuales la tenía aquí, pero me pongo a buscar y me va a dar mucho trabajo. Será fácil para el equipo de producción. Es que de verdad, también, así como digo, bien por lo de Schiaretti, al que tanto criticamos, ni hablar, el gato que ahora va a estar seguramente conversando también con ustedes, lo ha hecho severamente, pero estoy seguro, me adelanto, acabo de decir, está bien, lo valoramos. ¿De qué otro camino se puede recorrer en ese sentido? Si pudiéramos encontrar valores positivos, pero saltaríamos de alegría y lo estaríamos mencionando. A mí me hace bien decir que Quirós ha jugado muy bien estos 2 días. Me mejora a mí el hecho de que Quirós haya mejorado también sus puntos de vista, hablando de la vacuna, hablando de la Sputnik, en lo que ha manifestado, dándole la razón a Bisotti, diciendo Bisotti está diciendo la verdad en el tema de COVAX. No es poca cosa, no. Porque dentro de ellos se están despedazando. Y Quirós, que muchísimas de las cosas que yo le atribuí que hacía negativamente, las hacía pensándose como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, seguirá siendo o no candidato, pero está diciendo cosas, ojalá que se mantenga en ese sentido, que son simplemente verdades. No se trata de halagar a este gobierno, no se trata de cambiar de posición, se trata de tener rigor con lo que somos capaces de querer para el país, para esta sociedad. Y cuando
podemos ponernos de acuerdo en valores tan positivos como estos que se están dando en esta jornada, enhorabuena, alentémoslo. Víctor Hugo, te llevo al plano global, ¿no? Leía una encuesta, un informe de opinión pública, mejor dicho, de datos rigurosos. En los países pobres del mundo, solamente el 1% de la población está vacunada, cuando, por ejemplo, en los países ricos, como Estados Unidos, más de la mitad de su población ya ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. En esto de la distribución inequitativa de la vacuna, ¿cuál es tu análisis con respecto a la donación de vacunas de Estados Unidos para América Latina, que solamente va a donar 6 millones? ¿Cuál es tu punto de vista frente a esto? Es política internacional, pero enhorabuena, la vamos a aprovechar. ¿Quieren dar vacuna? Y el gobierno argentino y otros gobiernos, ojalá que como el argentino, lo van a recibir en pleno ejercicio de su sentido soberano. Bienvenido, por supuesto. Gracias, Biden. Además, Biden viene jugando interesantemente en algunos aspectos. Hay otros que le son imposibles en tanto presidente de Estados Unidos, pero ha sido un presidente que en las primeras semanas de gobierno nos ha permitido alguna ilusión. Quiere mandar vacunas, tiene millones de vacunas, va a la Argentina a recibir un par de millones de vacunas, no sé exactamente cuál será la cifra final porque me parece que hay alguna imprecisión al respecto. Bienvenido. ¿Cuál es el precio que paga la Argentina? Ninguno. Decir gracias, me parece muy bien. Elogiar a Estados Unidos porque en medio de toda la injusticia que se comete en el mundo, dirá al presidente argentino, es un gran ejemplo lo que está haciendo Estados Unidos, ¿por qué no decirlo? Elogiemos a Biden, elogiemos a Estados Unidos. Muchas gracias, señores. Vengan las vacunas, es para nuestros ciudadanos, sí. Es para nuestra gente, que andan con los brazos así, esperando la vacuna, y que lloran de emoción cuando se vacunan ellos, pero también cuando ven que se vacuna papá, que se vacuna mamá, que se vacuna el hermano mayor, que se vacuna el amigo grande. Es el que le estamos diciendo permanentemente, cuídate, porque vos sos grupo de riesgo, tenés que cuidarte, tenés que vacunarte. Eso que se hace por parte de la gente que tiene buena intención, necesita vacunas. ¿Vienen las vacunas de Estados Unidos? Fantástico, Biden, chapó. ¿Vienen de Rusia en un acuerdo con Putin? Magnífico, Putin. Haga puertas adentro. Dentro de lo demócrata que se tiene que hacer, haga lo que corresponde. ¿Viene China? Magnífico. Esto es, Canadá quiere tener una buena atención con los países que están en una situación más compleja, todo es formidable. Siempre ante la actitud generosa hay que medir cuál es el precio, porque a veces la generosidad esconde alguna otra cosa. Aquí nada, aquí lo de Estados Unidos es muy claro. Estados Unidos ve que Rusia entra, que Rusia está en tal país, la corrió a Rusia de Brasil, le ordenó a Bolsonaro que no negociara la Sputnik V que ya había comprado Brasil, porque habrán dicho, caramba, aunque sean capitalistas, yo no quiero que entre Rusia, ya no por una cuestión ideológica, mentira que es por la ideología, sino por una cuestión de sentido de poder y de lugar donde desarrollan sus negocios. Por supuesto que ellos son muy celosos de esto, en términos comerciales lo podríamos entender de cualquier industrial, pero bienvenido, bienvenido en un mundo tan injusto que haya poderosos que puedan permitirse el lujo de la generosidad que Estados Unidos piensa tener con el mundo. Traigan vacunas que brazos sobran. Un beso grande, te escuchamos en el diario. Abrazo. Hasta luego.